los poríferos. También llamados espongiarios o esponjas, los poríferos son animales acuáticos invertebrados, pertenecientes al subreino Parazoa. Viven en el fondo marino. Pueden adoptar numerosas formas, de una forma masiva, llegando incluso a romper estructuras mientras se expanden. Son animales filtradores y sésiles, de digestión intracelular y reproducción sexual y asexual. Tienen un gran éxito reproductivo y adaptativo, pues suelen ser la especie dominante en numerosos hábitats y toleran bien la contaminación, pues pueden llegar a acumular grandes cantidades de residuos sin provocarse ningún daño apreciable. No poseen auténticos tejidos, ni órganos, ni sistema nervioso. No son inmóviles, pero su desplazamiento es muy lento. Se desplazan unos 4 milímetros al día. Su regeneración está muy desarrollada. Están llenos de orificios que dejan pasar el agua y también tienen un orificio llamado ósculo que es por donde sale el agua. La materia orgánica ingresa al porífero mediante sus poros de la pared. Después se filtra mediante unas células llamadas cuanocitos y el agua restante sale por un poro de mayor tamaño llamado ósculo, que está situado en la parte superior del animal. Los poríferos disponen de una cavidad interna, poros y un ósculo. Las células se disponen en tres capas en todo el cuerpo: pinacodermo, mesoglea y cuanodermo. Es un falso epitelio, al carecer de lámina basal y uniones intercelulares. Está formado por unas células llamadas pinacocitos, que ofrecen una función de protección y fagocitosis al animal. Está atravesado por numerosos poros. Algunas especies presentan una capa de colágeno llamada cutícula que recubre y eventualmente sustituye al pinacodermo. Los pinacocitos pueden ser ectopinacocitos. Son aplanados y, solapados unos con otros, ofrecen una función estructural. Endopinacocitos. Cubren los poros si se es necesario. Basipinacocitos. Producen estructuras fijadoras. Porocitos. Células cilíndricas donde se localizan los poros. Básicamente tejido conjuntivo, se encuentran diversas células ameboides con diferentes funciones: secretar el esqueleto de la esponja, producir gametos y transportar nutrientes y desechos. Está formado por espículas, unidades esqueléticas. El esqueleto puede ser orgánico o inorgánico. Según la composición química de las espículas, podemos distinguir tres clases de esponjas: esponjas calcáreas, silíceas y desmosponjas. Dentro del mesohilo podemos encontrar estas células: secretoras de esqueleto orgánico, colenocitos, producen colágeno como soporte, lofocitos, forman fibras de colágeno, esponjocitos, producen espongina, secretoras de esqueleto inorgánico, esclerocitos, generan fibras calcáreas o silíceas para formar las espículas, contráctiles, células musculares, reproductoras, importantes en la reproducción asexual y forman óvulos. Capa más interna, formada por cuanocitos, células que ayudan a transportar el agua filtrada y absorben el alimento mediante sus microvellosidades. Su reproducción puede ser asexual o sexual. Mediante gemación, al poseer células totipotentes, pueden originar un nuevo individuo a partir de un fragmento roto. Las esponjas poseen tanto gametos masculinos como femeninos. Para reproducirse sexualmente, la esponja expulsa sus gametos masculinos mediante los ósculos. Los gametos llegan a otra esponja que es fecundada en el mesohilo. Nacen larvas que viven durante un tiempo libremente en el agua, hasta que se fijan al suelo y se convierten en esponjas adultas. La comunidad científica los reconoció como animales en 1765, cuando descubrieron que poseían unas corrientes internas de agua. Existen cerca de 9.000 especies de esponjas en el mundo, y solo 150 son de agua dulce. El esqueleto de algunas especies, al estar formado por una sustancia blanda y elástica, se ha usado para hacer esponjas de baño. Las esponjas pueden llegar a vivir cientos o miles de años. Se estima que los poríferos ya poblaban la Tierra hace 600 millones de años.